Adelante, con la vista. Doctor Héctor Boca Hernández. Doctora de Jesús Padilla Mujeres. Rosadriana Reynoso, presente. Araceli Preciado Hurtado. Presente. Enrique Alejandro González Álvarez. Presente. Bertalicia González Pérez. Susana Jaime Mercado. Tenemos por los 106 de 7. 5 de 7. 5 de 7, perdón. Invitados, ya lo mencionó. ¿Están de acuerdo en aprobar el ordenamiento? Adelante, licenciado. La propuesta de la plantilla laboral, como lo hicimos en la anterior sesión, se aprobó el presupuesto en base a lo que el tesorero nos recomendó, en el sentido de que no había un aumento, pues lo dejó hacer el presupuesto. Entonces, les dejamos nosotros una tentativa de un organigrama que quería manejar. Viendo las necesidades, nos hicieron llegar inquietudes y modificamos el precio del organigrama, en donde se nos hizo la indicación de que se le integrara la oficina de tesorería, que viene siendo tesorería municipal, viene siendo la otra, 1, 2, 3, 4, 5, la sexta, un cambio que en vez de coordinación de inspección y vigilancia se haga jefatura de inspección a reglamentos. ¿Es una propuesta que ya había cambiado en tiempo, no? Esta, cuando decimos, nosotros hicimos la propuesta y ya nos hicieron un convenio para que se hiciera una modificación, y entonces ya, si ustedes tienen bien a autorizar la modificación como la solicitada. Hasta ahorita el mismo personal y ya se ocupan, yo creo que serían ya eventuales. La intención de esto es concentrar a todos los inspectores en una sola jefatura, para no tener tantos, digamos, inspectores de ecología, tiene ecología, tiene obras públicas. ¿Y físicamente no? Desaparece la ciudadanía, no viene ninguna. No, no, eso ya está. Tienes que tener un perfil para todos esos aspectos, porque va a tener que ser legal
cada prisión de cada área. O sea, él va a tener inspectores de un área, de otra área, de otra área. Como están ahorita especializados, pero que tienen un jefe de personalidad. Pero perfil de abogado que tiene personalidad, porque eso lo quiere tener mucha firmeza. Mucha personalidad, dejen y que se desorden. Habíamos aprobado en obras públicas, en el área de fraccionamiento. Dos supervisores. Supervisores, pero no van a estar. Sí. Porque se supone que cuando un fraccionador paga todo lo que debe pagar, se debe pagar el supervisor. No, a su no. Pero una cosa es su derecho, pero una cosa es inspector y otra cosa es supervisor. Así lo entiendo yo. El supervisor te va viendo que la obra, que la, el avance de la obra, y ahí sí es un perfil totalmente de ingeniero y arquitecto, vaya de acuerdo al plan. Y el inspector es el que dice, ah, caray, aquí hay una marquesina que se pasa de lo que dice el reglamento. O esta construcción, o vamos, esta construcción es nueva, no tiene licencia de construcción. Si no, yo creo que sí son dos cosas diferentes, supervisor. Exacto. Los supervisores, y los supervisores son más a los fraccionamientos, a que el fraccionamiento se vaya desarrollando conforme al plan. Por ejemplo, si el supervisor hace su chamba, el inspector, o sea, prácticamente. Ya el fraccionamiento, sí. No tiene ese trabajo. ¿Y cuál es el otro cambio que decía? El otro cambio era hacer una coordinación de apremios, o sea, más que nada, apremios. Es como darle seguimiento de nosotros detectamos un detalle. Por ejemplo, hay muchos negocios que tienen una licencia. La persona no le va a abrir un abarrote, o por ejemplo en el caso de sus, se cambió aquí a un nuevo local, pero hay una licencia de otra persona. Esa persona le arrendaba al dueño del local. Se va a Estados Unidos y se le olvida dejar esto o cancelar la licencia. Ella viene y quiere activar y no le da la licencia porque hay una licencia que está funcionando. Y que nadie ha dado de pan. Y que no la marca, entonces. No es problema de la licencia. No es problema de ella como arrendatario. Porque quien tiene la licencia en su cargo, pues no la da de baja. Entonces, yo estuve platicando con la jefa de ingreso y le dije, pues hay que darle solución. Primero no incentivas a quien está generando el empleo, genera la el comercio, y los otros, pues ya no es imposible cobrarles, pues dar vaca y que se fomente el negocio. Entonces, hablando con el tesorero, ya tú les dices que pues vamos con unas personas para que actualicen el padrón, que es el primer trabajo, y luego después que le den seguimiento a que la gente pague. Mira, ahí va colación, ¿eh? Hace rato hablamos de la función de Hacienda. Entre más eficiente eres recaudando, mayores recursos tienes. Y a veces no se trata de que seas recaudatorio cobrando millones. De la misma factura, de facunta, por ejemplo, a que tú cobres los anuncios publicitarios. Y son cuotas mínimas. Si las cobras, te las pagan. El problema es que no las cobramos. ¿Y cuántos negocios hay que tienen anuncios publicitarios, incluso anuncios que ya no, de giros que ya no están funcionando, y este anuncio causando una contaminación visual y sin obtener nada? Entonces yo creo que ahí hay muchas cosas donde puedes cobrar un poquito y tener recursos para que puedas usar en realmente cosas importantes. Lo vemos en planeado como en el cuadras, pero nos hicieron la moción de que si lo podemos hacer una coordinación. Nosotros habíamos planeado una persona para delegaciones y dos para aquí, primero para actualizar el padrón. ¿Por qué como eventuales? Porque no sabemos cómo es que cuando trabaja. Actualiza el padrón y ya actualizando el padrón, pues sabes cuánto tienes que dar seguimiento a la gente que no paga las licencias. Oye, primero la invitación, después la visita todo, después, oye, pues se le requiere el pago. Ya la cuarta visita, oye, pues la multa, ¿no? Entonces, yo creo que hay que dar ese seguimiento. Ese es mi punto de vista. Nosotros nos hicieron una propuesta de Alfredo de acercar la coordinación. Quieren sacar la oferta, por supuesto, planteado. ¿Cuánto más de lo que aprobamos la sesión anterior? Entonces, en mi punto de vista, nosotros con tres personas eventuales, porque esto va a estar fluctuando, va a estar bien. Pero aumenta el sueldo de la inspección y. Aquí genera el coordinador y luego va a querer una secretaria y luego va a querer las tres personas que le den seguimiento. De esto lo contrario,
168,000 pesos. ¿Anuales? Con los semestrales. Si tú le pones un coordinador. Bueno, aquí tendrías que especificar que al crear esa dependencia aumentaría la cantidad de la reclamación. ¿La mía? La de la. Si tú tienes la coordinación, tú aumentas lo doble, porque es el sueldo del coordinador, multiplícale 15 por 12, tiene unos 15,000 pesos. 14. 14. Ahí están, 168. 168, bueno, de la línea de todo, no, del coordinador. Bueno, secretario, también te da 2,8 por mes. Se te van casi 300,000 pesos nomás el coordinador y la auxiliar. Y con los eventuales, aparte de ocupar los eventuales. Entonces, creíamos que dependía de su vida. No, no, para que esté ocupando. Bueno, que de hecho inicialmente hace algunos años dependía todo lo que era esta área, incluso tu área dependía de tesorería. Y de ahí se fue descentralizando un poquito. Sí creo yo que tiene que depender de tesorería, porque tesorería en la etapa final es que tiene las facultades de cobrar un día otro procedimiento. Entonces sí, yo creo que debe pertenecer a tesorería. O sea, para nosotros pensábamos para no afectar el presupuesto, o sea, en el primer plan que hicimos, pues eso va a fluctuar. Y si hay que cobrar, entonces es sustentable. A ver, entonces, además, si tiene que cobrar 3 millones de pesos, o 2 millones, pues quedan 500 o 3 cuartos. Además de ese punto, el otro día platicamos con la regidora de cultura, no sé si lo platicó contigo, sí. Te lo iba a platicar. Digo, no sé si quieres plantearlo, porque ya estás más enterado de eso. Sí, claro, con ese tema no pensaba que va a estar junto. Sí, bueno, digo, porque creo que va en el mismo paquete. Si va a haber cambios, pues de una vez hay que saber. Exacto, bueno. Me comentaba la regidora que hay una persona que es el mismo caso del cuartel de piano. Tiene 20 años trabajando y no tiene, no tiene derechos de empleado, ¿no? Es el caso de este señor Ríos, la clase de pintura. Entonces, yo le comenté que lo hiciera a través de Alejandro, que estaba en la comisión, nada más que no sabíamos si estábamos, si íbamos a tener una comisión para poder agregarlo, y de, si no, lo haríamos en enero. De hecho, yo cuando, y hay otro caso también de cultura, cuando me lo planteó la otra vez, yo le sugerí que lo hablara directamente contigo. Dije, y yo con todo gusto lo planteé en la comisión de administración. La regidora de Cámara me dice que la comisión de cultura, como dependencia, tiene un presupuesto. Pero dentro de ese presupuesto incluye el sueldo de la banda municipal. La propuesta de la región Alejandra es de que la banda municipal dejara de pertenecer a la cultura, por ahí no. Ah, mira. Ese no le dije que lo puede ser la banda municipal, es una coordinación. Pero sí depende de la cultura, ¿no? Ahorita sí. Yo le dije que eso no lo veo problema porque el presupuesto de sueldos, o sea, como coordinación, la manda a educación y así ya están todos los honores a la bandera, que tiene que ver. Y el coordinador, como maestro de música, que va a ir de clases a la escuela de ecos, pero que la banda municipal formará parte. Eso es la propuesta de Alejandro, así como estás planteando. De hecho, mira, le dije, los sueldos van a ser lo mismo, nomás cambia de dependencia, depende de la dependencia. ¿Cambio de una vez? Es una opinión práctica, como una afecta a Ramiro, como una afecta al presupuesto, la intención era segregar así y que siguiera con Manuel, que es el jefe de agricultura, la dependencia de la música, de la escuela de ellos, y no me afecta en el presupuesto. Lo único que sí es dar la base para nuestro ritmo. Si lo hizo en la función, como esto fue express, pues solo se puede hacer. Si quieres, le puedes agregar. Yo no me no es que si se puede, si no tiene contraindicaciones, no, no afecta el presupuesto, yo sería la. Digo, tratando de transmitir lo que la regidora me comentó. ¿De ahí fuera un cambio, no? No, es igual, ya ves lo que nosotros hicimos, porque nosotros hicimos el mantenimiento de acuerdo a las cosas que nos dio el tesorero. Los únicos cambios son estos que se afectan, primero porque no estaba, es el cambio de la coordinación de la escuela. La creación de una coordinación y a ver, por supuesto, o sea, tendría que hacer más gasto. No es muy niño que muy vana, pues, no tenemos pensado darle salida al tesorero y como la hacemos así. A ver, la cosa es que mañana volvemos a las 8 de la mañana un presupuesto tal y cual será aquí. Si te afecta un poquito más el presupuesto,
después tendremos que ver si ya no les envase. Eso de que es un tal más de su costo. Lo tienes que yo lo voy a cobrar contentos, nada más trabajan con horas. Yo ya he visto que han tenido problemas con los maestros. Exacto. Y si tienen una base, pues ya creen como un derecho, no sé. Yo sí lo veo. Pero a quién se le va a dar base. No, yo no sé. Que se han quedado en base a la base. Aunque ya no trabaja, pues ya tiene moral. Ya, si ya se quiere, va a tener que pensar. Pero a lo mejor no te lo va a cumplir. No te lo va a dar. Exacto. Yo no le daba base. No te veas sin ser igual. Lo que pasa es que yo he visto que... Mira, déjate lo que me planteó fuera de la banda, en la otra. Sí, sí, sí. No, esa me la platicó. Mete la platicó a ti. A mí me la platicó. Que la banda, que no hay problema porque ese es el mismo presupuesto, nomás lo cambiamos. Y a tú que te digas, mira, aquí hubo, a lo mejor tú estás muy enterado, pues. Pero habido algunas situaciones de conflicto, pues, ahí en la dependencia con la banda municipal. Yo creo que nos echamos es evitarlo. Claro. Rafa es mi amigo, es tu amigo. Si tú crees que se puede, si puedes platicar con él, es una cosa para los no se llevan a con él, pero no ha pensado, eso está muy ocupado. Porque yo no le digo. Y evitamos un conflicto mayor. Como es el mismo presupuesto, mal cambio de quién depende de esto. Y así justificamos menos con la otra bandera, que es lo que nos interesa. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo se les hace? Pero lo otro que estaba pensando anteriormente, yo creo que teníamos un poco de acuerdo. Yo. De acuerdo. Escuché una sola educación. Trabajamos espacio allá. Buena educación. ¿A toda educación? No. ¿Por qué te debes hacer de los niños? Lo que pasa es que cultura tal como tal, de cultura también te lo ocurre, pues que la banda de ecos sí se quedaría en pero lo que es el fomento cultural a la música, eso la de ecos sí se queda con él. Pero ya hay todo lo que tienes, porque no se genera conflicto. Yo no es un conflicto administrativo porque es un presupuesto normal. Y tampoco es un conflicto personal, no, porque... Yo le digo que es... Yo de hecho, yo le voy a trabajar. Sí, correcto. Y el otro tema que no puede tener corridos, pues nada, por lo menos sobre mesa, yo no más propongo, ¿no? No, pues yo me adhiero a lo que digo la mayoría de las personas. En cuanto a tesorería, que yo establezco la legislatura, que yo quiero establecer la comisión de premios. A ver, yo digo, estoy de acuerdo, pero ¿cómo lo vas a hacer si mañana vamos a aprobar un presupuesto que no contemple ese aumento en domingo? O aprobamos el presupuesto tal cual está y después sí, ya lo platicé con el profesor precisamente, que comenta que si logramos ahorita los cambios, ellos no, se llenan el disco, ahora se hacen el ajuste. O sea, probablemente con que se es que nomás serían esos dos. A ver, yo lo digo porque el regidor normalmente estaba aquí en la otra que aprobamos y en esta ya no participa la misma. Desde hecho no está en la comisión de administración. Exacto. Por eso te digo, porque realmente el presupuesto que aprobamos ya no sería exactamente el mismo. O si lo dejarlo así, lo apruébalo así, apruébalo así y ya hay un acuerdo de la comisión de administración después de lo que pensamos. La próxima. Entonces, ¿cómo sería? No. Por acuerdo de comisión está aprobado. Por la comisión de administración. Mire, es el nuevo organigrama, el que usted tiene en su mano, señor. La creación y la desaparición de ciertos puestos. Desaparecería el Nace Ciudadano, desaparecería el Comité de Feria, con tal cual como puede estar pagando, desaparece la coordinación de pintura, de cerrajería, de... De todo eso. Todo. Y se va más. Y se va una sola, que es un mantenimiento al interior. Porque realmente da mantenimiento al interior de la administración. O sea, edificios. Pero queda igual dentro de servicios públicos. Okay. Sí. Y nos concentramos en una sola persona. Entonces, prácticamente ahí no se está ahorrando presupuestos. O sea, realmente estamos ahorrando. Ahorita tenemos servicios públicos municipales, que es este. Uruguay. Y luego tenemos servicios generales. ¿Quién? Pues, Javier. Entonces, esas que tú dices van a quedar en servicios generales. Exacto. Así es. Y así la coordinación.
administración, de secretaría general, muchísimo. A ver, tenemos el servicio al pueblo y al interior de la administración. Entonces, si nos queda el servicio general, es la coordinación de mantenimiento de servicios. Es lo que va a lograr. Tenemos el jefe de parques y jardines, la carrera, el mantenimiento de jardines y la coordinación de riesgos. Jefe de Ecología, Coordinación de Educación y Cultura Ambiental, Coordinación de Diario de Reciclaje, ¿no? El jefe de RAFA, jefe de Estado Público, todo se encarga de la Coordinación y Coordinación de Basura y la Coordinación de Limpia. Jefe de Alumbrado, para la Ministra de Alumbrado, y el jefe de Cementerios, de los dos cementerios. O sea, prácticamente, y la distribución de la vida. Ahí no se creó una distribución para el negocio. Pero si quedó pintura, se refería a todo eso. Se fue. Entonces ahí tenemos una hora y concentras en una sola persona que te va a dar servicio al interior de la administración. El comité de feria que la verdad no tenía razón. ¿El personal sigue vivo? ¿Vale? ¿El personal sigue vivo? Sí, pues llamaron coordinadores, se quitaron coordinadores, entonces tenemos un ahorro en eso. ¿Y se concentra? Ya no existía, no sé cuánto está. La marca, o sea, prácticamente no tengo la página y así ya lo concentras una persona y te da una dividida de pisos. Mejoras, innovaciones, renovación, modificaciones. ¿Pero por qué son muy pequeños en el programa de seguridad pública? Y bueno, tiene que ser como oficial operativo, con relación de recursos humanos, relación de academia y coordinación de asuntos centrales. ¿No te parece, por ejemplo, que es tránsito? Hace un año, recuerda que hay una persona que se llama Salvador, que es un institucional y se encargaba de tránsito. Yo sí lo separaba, ¿eh? Qué buena observación acabas de hacer. Yo voy a decir, sí lo separaba. Esa persona ya no está como coordinador, sino está como analizado. Que no dependa tanto de Mango, que él tenga sus propias decisiones y que lleve todo el tránsito y la realidad. ¿En esta misma Lo que pasa es que nunca creamos una dependencia nueva, siempre ha sido seguridad pública y tránsito. Pues el coordinador de tránsito es un subordinado de 01. Pero no como lo que hicimos fue que no existía un puesto como tal y lo hicimos como un técnico especializado en vialidad. O sea, en el organigrama no te parece tránsito. La otra vez lo que hicimos fue de crear a alguien especializado en tránsito. Lo creamos así, una especializada en tránsito, para que se pudiera segregar un cuidado al mando de tránsito, pero que dependía de seguridad pública. Después de tu oficio de operativo aquí. Es que mira, debe de seguir, debe de depender de seguridad pública, porque así estás, pero que tengas un producto de tránsito. Claro. Físicamente lo tienen, de hecho estaba con él. No, pero el anigrama, ponga. El anigrama parece así. Porque es una, tengo una observación, mira, ahora que en esta vez tienes más con el problema que traen, tránsito, ya, con ingresos, el otro día aquí, y sí tiene una carga de trabajo muy fuerte, esta muchachita, ¿cómo son? La que depende de Charly. Yo sí, no, no, tiene años, sí, de hecho, no ha tenido vacaciones, nunca. Sí, yo trabajaba desde Conchichu. Nunca tengo vacaciones. La verdad es que llegas tú a las 6 de la noche y estás trabajando en los de 8-4. Tienes que trabajar con un fuerte y decía, pues, le damos un poquito más por pues, su ingreso, o le pone el mismo. Yo me encontré eso que era ahí. Coordinación de tránsito. Para que mañana sí quede lo mañana. Ahora, ¿qué puedes hacer? Sí, déjale el número. Mira, que en la medida que puedas ir metiendo en tránsito, puedas ser un departamento que tenga su propio estudio de vialidad, cultura del orden, no sé, que se pueda seguir teniendo su propio suburbanismo. Claro. Sí, sí. Pero yo que sea los otros coordinadores, no puede estar los coordinadores, para tener también de sí, tiene que estar los demás. Sí, claro, sí, claro. Es obvio que me llama placencia. ¿Un placencia? ¿Qué placencia?
Bueno, eso yo ya más o menos en el tema, de hecho estaba yo ahí en tránsito. Hay que ver que se preocupan ellos una mejora física para la atención a las personas porque tienen un paso. Y el problema ha sido que tiene un baño ahí y yo le he hecho precisamente le echaba, ¿cuántas mujeres van a ese baño? Cinco. Pues hay que hacer hasta acá, hasta la roca, para que tú puedas guardar documentos, una atención al público, que las cuatro o cinco mujeres pasen por atrás, como forman parte de esta oficina. ¿Aquí en la comandancia? Sí, para que tengan toda una barra, porque tienen dos escritores muy viejos. Hasta la oficina. Tenemos como 6 meses trabajando en un manual. Ese manual está basado
en base a los costos de vida. Y queríamos ya honrar incluso sus sueldos de ustedes, porque ustedes representan a más de 150 mil habitantes. Nosotros nos encargamos de mil y tantas personas. Hay otros ayuntamientos de los cuales hicimos nosotros todo un trabajo con ustedes y va a formar, que es que en población es algo nuevo y ustedes como sueldo traen 20 mil pesos más. Nosotros lo que hicimos que es que no hemos aumentado nada más a los coordinadores con la desaparición de esas dos facturas y eran los coordinadores que ganaban menos de 10 mil pesos, o sea, ganaban menos por su propio Entonces, como estuvimos en la misma actividad, pues no podemos ser más. Le solicito por favor levantar su mano si estén de acuerdo en cómo quedó el organismo. Bueno, buenas noches. Ya le puedes pagar. Ya. A ver si hay una vacante, se desacomodó. Espérame, porque lo que más costó es. ¿Tú se va a quedar? Sí.